días a las personas que os conectáis por Facebook. Vamos a empezar la meditación del día dibujando el mandala del día, que sabéis que es un pez recortado en madera reciclada y que simboliza nuestra adaptación a todo lo que venga al día. Y también hacemos la ofrenda de gratitud. Bueno, sin más preámbulos, voy a conectar la cámara de Instagram aquí arriba. Uy, ya, esto. Una pincita aquí, que esto tiene más peligro, una trampa de osos. A ver ahí, yo creo que se ve bien. Sí, yo creo que está. Vamos al ataque. Vamos allá. Como sabéis, siempre entintamos. Hoy no he puesto musiquita, voy a poner musiquita. Siempre entintamos primero el dibujo. Puedes meditar conmigo mientras yo dibujo o en una hoja. Dibujar tu pez del día y hacer tu ofrenda del día, como tú prefieras. Las dos cosas son válidas y las dos cosas nos sirven para nuestro objetivo, que es entrenar nuestra atención. Una atención entrenada es una atención que te hará que consigas todo aquello que deseas, porque todo aquello que deseas está pasando ahora por delante de tu vida, solo que no lo estás viendo. Eso es lo que sucede, que no lo ves. Porque tu mente te hace creer o ver otras cosas que no están sucediendo, que no están en el presente. Lo que hacemos aquí es entrenar ese presente, entrenar esa atención, para que permanezcas el mayor tiempo posible en el presente, que es donde sucede todo en la vida. Tú quieres abundancia, está pasando delante de ti en tu presente. Tú quieres amor, está pasando delante en este instante de ti, en este presente. Tú quieres salud, está pasando delante de ti en este instante. Lo que pasa es que tú no lo ves porque tú no estás aquí. Estás en muchos sitios, menos en el que deberías estar para tener una vida con significado. Salvo que te quieras perder la vida. Es como entrar a una película de cine y mientras está sucediendo la película tú estás pensando en cosas que nada tienen que ver con la película. ¿Qué sucederá al final? Pues que no te enterarás de nada de la película. Pues esto sucede con la vida. Si no estás aquí, consciente, presente, no te enteras de nada de esta película. ¿Y sabes lo que sucede? Hay un estudio muy interesante de una enfermera de la cual nunca recuerdo el nombre, algún día lo recordaré. Mira que la cito a veces, la cito en mis cursos, en vídeos, en directo, pero se puede buscar en internet, yo sale enseguida, que es de cuidados paliativos. Todos sabéis que los cuidados paliativos son esos cuidados cuando ya la muerte ha tocado a tu puerta. Y te queda poco tiempo. Te queda poco tiempo para estar en el plano físico. Entonces esta mujer hacía unas encuestas, unas preguntas a los moribundos, a las moribundas. Y les preguntaba, ¿qué cambiarías? ¿Qué harías que no has hecho si tuvieras tiempo? Si pudieras volver atrás. Y en esas preguntas a moribundos y a moribundas, la gran mayoría decían, haría lo que me gusta, lo que me apasiona. No hubiera estado tantos años en ese trabajo que no me gustaba. También suelen decir, disfrutaría de la gente que amo, pasaría tiempo con ella y estaría en el presente, aquí y ahora, sin perderme nada, ni un ápice de toda esa vivencia con la gente que amo, con los momentos increíbles que he vivido y por estar pensando en otras cosas, por estar preocupado y ocupado en otras cosas, me he perdido. Hay gente que se pierde vivir el nacimiento de un hijo porque está ocupado o preocupado por el trabajo. Hay gente que se pierde su primer beso
porque está ocupada o ocupado en si gustará, si agradará, si daré la talla. Hay gente que se pierde disfrutar de su trabajo porque se ocupa o se preocupa de si el sueldo es el adecuado o según sus características debería de cobrar más. Hay gente que se pierde la vida ocupada y preocupada en todo aquello donde no está la vida. Es necesario llegar al final de tu vida para darte cuenta que te has equivocado, que has estado la mayoría parte de tu vida ocupada y preocupada en cosas que no tenían ningún valor, que no importaban, que no eran relevantes. Es necesario llegar al final de tu día para darte cuenta que hoy, 21 del 6 del 21, tienes un día por delante para disfrutar y ocuparte de todo lo que suceda hoy. Es necesario llegar a ese punto de no retorno en el que ya no puedes decir, ay, que me he equivocado, voy a volver a... Quizás, yo confío, tengo plena confianza en que quizás hoy, 21 del 6 del 21, despiertes. Tengo plena confianza en que quizás hoy sea el día en el que tu mente, tu alma y tu cuerpo conecten y digan, wow, voy a empezar a entrenar el presente. Voy a empezar a trabajar en mi atención. Voy a empezar a entrenar mi atención. Voy a despertar al poder de mi atención. Yo te deseo de corazón que sea hoy el día que tú has elegido para despertar. Y que cuando dentro de muchos, 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 muchos años, porque cuando despiertas te cuidas más y duras más, te llegue la muerte, te pille lleno de polvo, de heridas, de vivencias, de anécdotas, de historias, y que te vayas de aquí lleno de polvo, como te decía, y de heridas, diciendo, joder, qué viaje más chulo. Gracias, gracias, gracias. Si ahora la muerte te pillara, ¿cuál sería tu conclusión de la vida? Vaya mierda de vida, todo el día trabajando, sufriendo, preocupándome, y me lleva tan joven, ¿no? Vaya mierda de vida, hemos venido solo a sufrir. ¿Te suena esto del Valle de Lágrimas? Pues yo lo que pretendo hoy es que veas que hay otra manera con la que estar aquí. Lo que pretendo hoy es que quizás hoy, el 21 del 6 del 21, una fecha muy bonita además, y que empieza el verano, maravilla. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes decidir hoy, se acabó, no voy a vivir más dormida, no voy a vivir más en la cadena, en la rueda de la rata, no voy a vivir más esclava de mis pensamientos, de mis rumiaciones, no voy a vivir más esclava del consumismo, trabajar para consumir, no voy a vivir más esclava de adicciones, no voy a vivir más esclava de los demás. Hoy puede ser el día que empieces a despertar a lo que realmente importa. Como yo desperté hace unos años y dije, ahí está lo que importa. Lo que importa es la felicidad. Y la felicidad se consigue entrando dentro de ti, descubriendo todo lo que hay dentro de ti, pero no entrando para revolver cosas del pasado y arreglar cosas de la infancia. Perdona, eso desde mi punto de vista no sirve de nada. Sí, a tu mente le sirve. Le das alimento a tu ego
diciendo, fíjate, he regresado al pasado cuando era pequeño, pequeña, y allí he arreglado lo que tenía que arreglar. Primero, no has regresado a ningún lugar, porque solo existe el presente. Te has hecho la ilusión, te ha creado la ilusión, tu mente, de estar en el pasado, haciéndote sentir cosas, agradables o desagradables, y creyendo que así vas a arreglar algo. Sí, desde el plano mental parece que arregles algo, pero el alma, el corazón, sabe que su sitio no está en ningún pasado ni ningún futuro. Está pasando ahora, aquí y ahora, aquí y ahora. Y cada vez que te pierdes tu presente, tu alma se entristece y se deja, se abandona. Es como, no podemos hacer mucho aquí, porque la mente es la que domina, la que lleva la voz cantante. Y la que va a hacer que te pierdas tu vida y llegue ese último día de tu vida y digas, ¡buah, me lo he perdido! Y allí, en ese instante, que es el instante presente más potente, porque es tu último instante, allí vas a ver con claridad dónde estaba lo importante. Mi pregunta ¿es necesario llegar a ese final para que te des cuenta dónde está lo importante? O hoy mismo, el 21 del 6 del 21, o cuando veas este vídeo, podría ser el día en el que despertaras a lo importante, en el que despertaras a tu presente. No es que hoy vayas a ver luces de colores y pajaritos y vayas a levitar y te salgan alas, no tiene nada que ver con eso. Sí, seguramente te puedes sentir hasta mal. Lo que pretendemos es que te des cuenta del camino, hacia dónde caminar. Y el camino, querida, querido, si quieres ser feliz, no hay otro que estar aquí, aquí y ahora. Yo me hice la chuleta en el brazo, aquí y ahora, para acordarme de qué es lo importante, para que no se me olvide. Para ser feliz, existe esa felicidad en el presente. Está existiendo ahora mismo. Como todas las posibilidades están existiendo ahora mismo, tú eliges con tu atención hacia dónde ir, hacia dónde caminar. Ahora mismo en tu mente se están agolpando cientos de pensamientos. Durante el día son más de 60.000 pensamientos. Tu atención, el poder de tu atención, decide prestarle atención a unos pensamientos y a otros no. Dejar pasar otros y otros retenerlos. Depende de los pensamientos que retengas, tendrás unas emociones, por lo tanto, unas sensaciones, unas elecciones, eliges. Hay gente que dice, ¿cómo es posible que esté sola, que nadie me quiera, que no tenga dinero, que esté triste, que esté sin ganas de hacer nada? Querida, querido, eso es el producto de tus elecciones. Yo lo que te propongo a partir de hoy, del 21 del 6 del 21, es que empieces a elegir con tu atención aquello que realmente te hace bien, que te acerca a la felicidad. ¿Qué haces eligiendo un pensamiento? Por ejemplo, es que tengo mala suerte, es que todo me sale mal. Eso es un pensamiento, ese no eres tú, ¿eh? No. Nos asociamos a los pensamientos y creemos que somos esos. No, eso es un pensamiento, es como una voz, un eco que hay ahí. ¿Qué haces prestando atención y creyéndote ese pensamiento? Pues, ¿qué te crees que pasará? Que efectivamente lanzas un mensaje de tengo mala suerte, todo me va a ir mal, ya verás tú, aquí no hay nada que hacer. Pues, tus órdenes son realidad para mí. En el presente hay como un genio de la lámpara que dice, tus órdenes son, tus deseos, tu atención, son órdenes para mí. ¿Qué quieres esto? Ahí lo tienes. ¿Cómo puedes preguntarte? Te puedes preguntar. ¿Cómo puedes no? Te deberías de preguntar. ¿Por qué me siento así de nerviosa? ¿Por qué me siento así de estresada? Pero si lo preguntas en el presente, te será dada la respuesta. Porque tu mente te hace estar en
cualquier otro lugar menos aquí y ahora. Por eso, en esa incertidumbre en la que vives, en esos lugares extraños en los que vives, quitando por qué te vas de tu hogar, que es tu presente, es normal que te sientas estrés, porque allí nada de ti está reconfortado, nada de ti se siente en casa, nada de ti está disfrutando, porque no sabes ni dónde estás. Cuando tú no sabes dónde estás, todas las alarmas, todas las alertas están puestas. Cuando tú no sabes ni quién eres, ni dónde estás, estás en modo supervivencia. El cerebro reptiliano está diciendo, cuidado, cuidado, peligro, 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 peligro. Y todo es un gran peligro. ¿Te suena estar estresada sintiendo que hay peligro por todos lados? Peligro por si me echan del trabajo. Peligro por si pierdo el trabajo. Peligro por si me deja mi pareja. Peligro por si mis hijos no me van a querer. Peligro por si me sale una enfermedad. Peligro, miedo, peligro, miedo. ¿Vives en esa constante de miedo, peligro? Eso es porque no estás aquí y ahora. Cuando aterrizas en tu presente, en el instante presente, todo está bien. No hay que cambiar nada, no hay ningún peligro. Exceptuando que en tu presente de repente haya un terremoto. Pues tu instinto de supervivencia te va a decir, oye, sal corriendo, que hay un terremoto. Bien, esto está genial. Los que vivimos en el presente no decimos, no, nos quedamos aquí a ver si nos cae la viga en la cabeza. Todo lo contrario. Estamos conscientes y sabemos que en ese instante toca correr, pero solo en ese instante. ¿Qué haces todo el día creyendo que todo es un terremoto? Que hay peligros por todos lados. Lo que te propongo es que despiertes mediante el entrenamiento, mediante esta meditación. Ahora estamos meditando al instante presente. Pero no esperes que sea inmediato, que tenga que ser hoy, que sea maravilloso. Si hoy sientes eso, maravilloso. Pero no esperes que sea como lo dicen en las películas, que de repente abren los ojos y ya lo ven todo diferente. Esto es cuestión de entrenar, como cuando entrenabas a ir en bicicleta. No fuiste el primer día, en el primer momento. Y te caíste, te hiciste daño, pero tú persististe. ¿Por qué? Porque algo dentro de ti te decía, wow, esto es maravilloso. Esta libertad de ir en bicicleta. Insistías, insistías. Esto es lo mismo. Espero que hoy algo dentro de ti te diga, wow, ahí está lo que he estado buscando durante tanto tiempo. Ahí está. En el instante presente está todo lo que necesito. Espero que esta meditación dibujada en mandala, tu alma sienta que justo en este instante que estoy haciendo esta línea, esta raya, están abiertas todas las posibilidades. Todo está en este instante. Todo lo abarca. No necesitas nada, no necesitas saber nada más. No necesitas conocer nada más de lo que sabes ya ahora. No necesitas ser otra cosa que no seas ya. No necesitas resolver nada. No necesitas arreglar nada. No necesitas ser otra persona. Solo necesitas zambullirte en este mar con tu pez del día y disfrutar de este instante. Estés como estés, suceda lo que suceda en tu vida, lo que te va a liberar, lo que va a hacer que descanses, lo que va a hacer que de una vez por todas puedas soltar toda esa presión, toda esa tensión, toda esa angustia, es abandonarte aquí y ahora. Aquí y ahora es tu casa, donde todo lo que ibas buscando ya está aquí. Todo lo que precisas ya está aquí. Todo lo que necesitas ya está aquí. Y esa es la buena nueva y ese es mi trabajo. Imagínate que tengo uno de los trabajos más bonitos del mundo. Es decir, está pasando lo grandioso delante de tus ojos. Y lo más simple también delante de tus ojos. Todo está pasando aquí y ahora.
vamos a entrenar la atención para poder verlo. Y no te preocupes si no lo ves ahora, y no te asustes si algún pensamiento en tu cabeza dice, guau, esto es imposible, esto es de loco, esto no voy a poder hacer. Solo son pensamientos. Lo primero que tienes que aprender es a mirar tus pensamientos y darte cuenta que tú no eres tus pensamientos, que tus pensamientos son solo una parte. Al igual que tú no eres solo latidos o tú no eres solo respiración. Tus pensamientos son una parte de ti. Tú eres el observador, la observadora, el pez que navega por el mar y se adapta en el día. El mar, que es la vida, te va a proveer de todo lo que necesitas, de todo lo que necesitas, confía. Tú déjate llevar, lleva las corrientes, adáptate, sé flexible y verás como que todo lo que necesitas se te da, todo, absolutamente todo. Aquí tenemos el entintado del 21, del 6, del 21, el pez sonrisa con su corazón cola. Vamos a pintarlo. Voy a empezar, por ejemplo, aquí mismo, con el rojo. Por eso yo lo que te propongo es que entrenes tu atención. Tu atención se entrena meditando. ¿Qué es meditar? Darte cuenta de lo que está pasando ahora. ¿Cómo podemos empezar la meditación? Siempre digo las tres respiraciones, que son los tres golpes que damos a la puerta de nuestro interior para que nos abran y poder entrar y descubrir quién somos. Porque el presente te permite descubrir quién eres. Y cuando sabes quién eres, ¡buah!, flipas en colores. Pero no nos adelantemos. Vamos a hacer las tres respiraciones conscientes. Inhalar por la nariz. Aguantar un poquito en apnea. Si puedes llenar pecho y abdomen también, si no, lo que llenes de aire, da igual. Eso es lo de menos. No son técnicas, es la intención lo que cuenta. Llenaremos el abdomen, respiraremos por la nariz, cogeremos en apnea y luego soltaremos poco a poco. Verás que al soltar sentirás que cualquier tensión que puedas tener se va liberando. Tensión física y también tensión mental. Se van soltando, se van liberando con cada respiración, con cada exhalación. Vamos a coger aire, inhalamos por la nariz. Aguanta un poquito. Prepárate para exhalar y soltar cualquier tensión que puedas tener. Exhala, suelta. Hemos hecho la primera inhalación consciente y hemos llamado a la puerta, primer golpe. Vamos a la segunda. Inhala por la nariz. Aguanta un poquito. Exhala por la boca. Suelta cualquier tensión. Vamos por la tercera. Inhala por tu nariz. Aguanta un poquito. Exhala, suelta cualquier tensión. Hemos llamado tres golpes a la puerta. A la puerta que hay dentro de nosotros antes de entrar. Porque claro, dentro de ti te crees que puedes entrar en cualquier momento. No, lo que tú haces es rumiar. Eso no es estar dentro de ti. Dentro de ti es un espacio en el presente donde conoces quién eres. Y antes de entrar tienes que decir la contraseña. Si no, el guardián de la entrada no te deja. Y el guardián de la entrada, cuando oye tus tres toques, tus tres respiraciones, sale, abre la ventanuca y te pregunta. ¿Tú quién eres? ¿Quién eres? Y normalmente la mayoría de gente dice, soy yo. ¿Qué no me conoces? Que soy yo, la dueña de todo este cotarro. Y el guardián te dice, márchate. Y tú te quedas cabreada, enfadada, sin saber muy bien cómo a ti, que eres la dueña de todo esto, no se te permite entrar. Y vuelves a insistir. Y él te vuelve a hacer la pregunta. ¿Quién eres? Y tú vuelves a responder, pero no sabes quién soy. Si soy yo, soy tu dueña, me tienes que dejar entrar. Es mi casa. Y el guardián te vuelve a decir, márchate.
Hasta que un día, y quizás ese día sea hoy, el 21 del 6 del 21, ¿por qué no? Haces, dices la respuesta correcta para que te abra. Llamas a la puerta. Abre el guardián y te pregunta, ¿quién eres? Y tú, que has despertado, dices, he dejado de ser yo para ser lo que surja. Y el guardián te responde, pasa. Porque para entrar dentro de ti, para conocer quién eres, para conocer tu presente, tienes que estar dispuesta, dispuesto a ser lo que surja, a adaptarte, a moldarte como el pez se adapta y se amolda a cualquier mar, a cualquier circunstancia, a cualquier oleaje, a cualquier tempestad. Lo que no puedes pretender es entrar en el sitio más sagrado que tienes, que es dentro de ti misma, como un elefante en una cacharrería, vomitando tus miedos, tus angustias, los debería, las maldiciones a personas, tus rencores del pasado. En un templo no se puede entrar manchándolo todo. En un templo hay que entrar limpia, ligera, flexible, adaptándote a todo lo que te encuentres. Por eso el guardián no te deja entrar hasta que no sientas, no es suficiente con decirlo, hasta que no sientas que has dejado de ser tú para ser lo que surja. Y aquí la maravilla de despertar a tu presente. Despiertas a ti misma, a ti mismo, y te das cuenta que ahí dentro, donde estás entrando ahora, está la solución a todo lo que ibas buscando. Ahí dentro está la felicidad, está la alegría, está el equilibrio. También están tus miedos, también está el dolor. No creas que estar en el presente es estar en un sitio donde todo es feliz y maravilloso. La felicidad también cabe en ella. El dolor, la angustia, la duda. Pero observas todo eso y te conoces a ti misma. Y te das cuenta de las trampas que te hace tu mente. Te das cuenta en este instante de todo lo que te has mentido o de todo lo que ha mentido tu mente y tú te lo has creído. Quizás te des cuenta hoy, el 21 del 6 del 21, que tu mente te ha estado mintiendo, te ha estado llevando a lugares donde no eras feliz. Te ha estado diciendo cosas como, cuando tengas aquella casa, entonces sí que seremos felices. Te ha estado llevando a sitios como, cuando tengas la pareja ideal, entonces sí que puedes ser feliz. Cuando tu hijo saque sobresalientes, entonces sí que puedes ser feliz. Cuando tu vecino sea fulanito y no sea menganito, entonces sí que puedes ser feliz. Cuando seas más alta, sí que podrás ser feliz. Cuando tengas más tetas, sí que podrás ser feliz. Cuando te hagas un injerto de pelo, sí que podrás ser más feliz. Esa es la mentira que te dice tu mente. Y no es que la mente mienta, la mente miente muchísimo, es que tú, tu esencia, se lo crea. Y cuando lo que has venido a ser está supeditado, domesticado por la mente, no vas a llegar a ser lo que has venido a ser, porque estás limitada, ¿por qué? Por el miedo, por la confusión, por no entender nada. ¿Por qué hoy me he despertado con este mal humor? ¿Por qué hoy siento esta tristeza? ¿Por qué hoy tengo ganas de desvanecerme y desaparecer? Todo eso puedes saberlo si estás dentro de ti y te das cuenta. Pero si estás a merced de tu mente, dices, la vida no tiene sentido. Y como no tiene sentido, voy a buscarle el sentido que me han dicho que tiene, que es consumir. Venga, vamos a consumir vehículos, vamos a consumir coches, móviles, vamos a consumir comida que no nos hace ninguna falta. Vamos a consumir un montón de conversaciones inútiles,
Vamos a consumir un montón de tiempo en redes sociales, perdiendo nuestro tiempo. En enganches de otras mentes. Lo que te propongo es la libertad. Lo que te propongo es que empieces a prepararte para tu liberación, para la liberación de la esclavitud de tu mente y entrar en la democracia, en la libertad de tu alma. Y esa alma te está esperando en el presente, no en un futuro y no en un pasado, que por otra parte no existe. No puede existir el futuro si estás viendo el futuro desde aquí, solo existe el presente, aunque tú no te des cuenta, aunque no quieras verlo. No puede existir el pasado si tú lo estás viviendo desde el presente. Lo que haces es creerte que estás viendo un pasado, pero lo que estás es en el presente. Es decir, estás peleando, luchando todo el rato para no ser lo que eres. Y eso cansa mucho y eso agota mucho. Por eso no tienes energía, por eso te falta fuerza, por eso te sobra angustia. Por eso te falta equilibrio y te sobra estrés. Por eso crees que la vida es injusta y que no te ha tratado como tú querrías. La vida no es justa ni injusta, la vida es un océano. Tú eres el pez que navega por allí. Tú puedes disfrutar del camino o amargarte el camino. Tú puedes decidir estar aquí, consciente. Y no lo vas a estar porque yo lo diga, lo vas a estar por si tú lo entrenas. ¿Y cómo lo entrenas? Meditando, carajo, meditando. Ahora mismo estamos meditando. ¿Qué es meditar? Buscar un espacio en el día para conectar, para llamar a la puerta y decir, he dejado de ser yo, quiero entrar. Quiero ver qué hay ahí dentro. Y lo que surja, porque lo que vas a ver muchas veces no te va a gustar. ¿Tú te crees que en tu interior está todo lo maravilloso y todo lo happy? Está todo, absolutamente todo. Y lo que vas a ver no te va a gustar, muchas veces. Pero vas a comprender, te va a entrar esa sabiduría de vida que vas a decir, vale, ya sé por qué esto, ya sé por qué aquello. No tienes que regresar a ningún sitio. En ese momento lo sabes, eres consciente de todo lo que está pasando. Y esa es tu libertad. El poder de tu atención, de tu consciencia en todo lo que está pasando. Bueno, ya tenemos el pez del día, maravilloso pez del día. Es la ofrenda que hago a este día, del 21, del 6 del 21, que quizás sea el día en el que despiertes y además digas, pues además quiero recordar con ese pez que me ayudó a despertar. Pues este pez puede estar en tu casa, puede navegar hasta tu pared y tenerlo allí como diciendo, esa fecha estará en mi vida. O puede ser una fecha que te recuerde a alguien o que sea importante para alguien, un cumpleaños, un aniversario. Puedes incluso reservar fechas y decirme, Xavi, tal fecha, cuando la dibujes, la quiero para regalar o para mí. Pero esta quizá vaya a tu casa porque hayas dicho, wow, acabo de conectar con el no sufrimiento, acabo de conectar con el soltar, acabo de conectar con el fluir, con el nadar, con el flotar, con el dejarse llevar. Muchísimas gracias, querida, querido, si me has visto en directo, si me ves en diferido o si no me ves nunca, porque este momento lo hemos creado juntos, aquí y ahora, recuerda, aquí y ahora, en este instante, acabamos de meditar juntos. Espero y deseo que algo dentro de ti haya dicho, voy a meditar todos los días. Y si quieres este sistema que es meditar mientras dibujamos, tengo un sistema para ti. Y puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa. Aquí lo que te muestro es una parte de cómo lo hago. Pero si quieres profundizar y meditar todos los días mientras dibujas de una forma muy sencilla y muy fácil, pregúntame y te indico cuál es mi sistema. Y si quieres que este pez maravilloso, oh, ha salido bonito, me encanta este, vaya nadando a tu casa con una dedicatoria detrás, porque detrás de la madera le escribiré una dedicatoria para ti y una frase especial, ponte en contacto conmigo y este pez puede ir nadando a tu casa. Muchísimas gracias, me despido ya, Xavi Verdoy. Que tengas un feliz día si así lo quieres ver y tu atención te lo muestra. Y que por lo menos sientas dentro de ti un cosquilleo que te diga, ¿y si fuera verdad? ¿Y si pudiera despertar a mi presente, a lo que realmente importa? Te aseguro que se puede.
Muchísimas gracias. Voy a despedirme de Instagram. Voy a dar una vueltecita con la cámara de Instagram por ahí para que se vea el pez. Qué chulillo ha quedado hoy. ¡Wow! Chao pescado Instagram. Y voy a despedirme también de Facebook. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en directo de lunes a viernes dibujando el pez. Recuerda, este puede ir nadando a tu casa. Chao pescado.